Compraste el mejor hardware que podías comprar, bueno, protegelo y hacerlo andar rápido con una licencia original. Señores, patrocina el video de hoy, CDK Offer, como siempre. Y señores, lo único que tienen que estar es logueado, ponen su moneda por ahí y tienen Windows 10 por acá, le ponen Boot Now y por supuesto tenemos código que es Sumo. Le ponen aplicar, señores, y pasan de pagar 22.21 a pagar 15.55. Suben su orden, señores, les recomiendo que lo paguen con PayPal. Una vez que lo pagan, señores, les llega su clave a su inbox. Por supuesto, señores, que el código Sumo también es válido para toda la web y pueden comprar Office y demás. Vamos a legalizar Windows. Botón derecho, propiedades sobre este equipo o mi PC. Cambiar clave de producto, señores, cambiar. Pegan su clave recién adquirida y le pueden activar. Y en unos segundos está activado. Windows activado, señores. Y recuerden que con la compra de Windows 10 pueden acceder a Windows 11 como hice yo en mi caso. Señores, también recuerden que con la compra de estas licencias ayudan muchísimo al canal a que CDK Offer se quede con nosotros. Gente, ¿cómo les va? Bienvenido a otro video en el canal. Señores, estaba aburrido por ahí. Tenía un 5800X3 de caché y unos cuantos ventiladores y pensé... esta versión viene solo black. Le damos un poquito de color para ver qué tal queda. Y de pasada, nada, vamos, hablando en serio, vamos a probarlo con varias configuraciones porque quiero ver qué pasa cuando usamos. Este es uno de los ventiladores más rapiditos y más lindos que tiene ID Cooling. Y señores, ¿qué pasa si se me gastan los ventiladores del 207? Que por cierto, les cuento que en la página y todo no tenemos mucha descripción de los ventiladores, que sería interesante verlo. Así que señores, digo, pero bueno, vamos a ver si le podemos agregar un ventilador más. ¿Qué onda? ¿Cómo nos quedaría? Bueno, y hacemos bastantes pruebas con un push and pull, etcétera, etcétera. Señores, los escucho a ustedes. ¿Qué ventiladores creen que son convenientes para probar a este 207? Para ver si todavía logramos bajarle un poquito más de temperaturas. Les cuento que no tengo más el 5800X3D, pero sí tenemos el 7600X y tengo el mismo cooler, así que los escucho. ¿Qué ventiladores de ustedes creen que podrían tener más presión, más caudal de aire y nada, y sustituir a estos originales para ver si logramos unas mejores configuraciones, unas mejores temperaturas y todo? Así que señores, o me dirán, Leo, no, estás ante el límite del cooler. Y me parece que por mucho ventilador que pongas, no va a cambiar todo. Porque si verán de cerca ahí atrás en este gabinete Cronos de Aerocool o Cronus, me parece. Atrás tiene un ventilador de 140 quitando. La verdad que ese ventilador está siempre haciendo bastante fuerza. Debe estar sacando bastante aire. Más los dos de arriba. Así que yo me parece que sumar uno acá atrás sacando. Me parece que puede. Pero no les voy a decir más nada. Y lo van a tener que ver en las pruebas final. Cómo me fue con esto. Voy a cambiar todas las configuraciones. Voy a sacar este ventilador. Ahora tenemos el primero de izquierda. De derecha a izquierda. El primero está en push. Como viene de fábrica. El segundo en el medio también está en push. Y el tercero está en pull. Sacando. Así que señores, y si dije bien, si no me hice mucho lío. Sí. Push, push and pull. Así quedó este cooler. Pero después le fui variando para que ustedes vean. Porque digo, bueno, y si a la torre, a la segunda torre, en vez de ponerla en push, la pongo en pull. ¿Le ayudo algo? Y no. Y bueno, y ahora después lo vamos a ver. Me parece que la gente de ID Cooling tiene razón y casi todos los fabricantes con las configuraciones. Señores, conecto todo. Tengo todo listo para probar. Y ya tenemos push and pull, señores. Y and pull más, porque el de atrás de 140 de este gabinete está también quitando. Así que hicimos un lindo caudal de aire hacia afuera del gabinete. Y les cuento que acá más o menos me daba, señores,
unos 70 y pico, 80, 81, 82, depende de la prueba y todo. Porque vieron cómo es esto, un poquito puede cambiar. Con el 207 de cooler de stock y el 5800X3D, que les cuento que 79, 80, 81 está más que bien para este micro, ¿no? Con este hermoso cooler, así que si el 207 lo están esperando comprar, cómprenlo. Y antes de pasar a las pruebas finales, señores, esperen, todavía falta, ¿eh? Les voy a mostrar que... también porque lo documenté todo. Sacamos estos coolers, te pusimos los otros. Después yo les voy a mostrar, es más que nada para que vean que se hicieron las pruebas y todo eso, ¿eh? ¿Podía haber sacado la gráfica? Sí, es, la verdad que gente estuve medio vago. Saquen las gráficas ustedes, no renieguen como hice yo. Bajen la gráfica, aunque si tienen bastante paciencia, los alambrecitos se desclavan fáciles, y pueden sacar. Pero si no, háganlo bien. Saquen los ventiladores como debe ser. Y nada, no renieguen como hice yo. Les cuento que la pasta térmica estaba aplicada hace muy poquito. Así que, señores, ven, ya estoy moviendo ahí un poquito la gráfica. Bueno, no es conveniente. Sáquenla, ustedes háganme caso. No laburen mal como laburé yo. Yo porque por una cuestión de video y una cuestión de configuración. Sacar, poner. Bueno, así que nada. Este ventilador, vamos a sacarlos. Este ventilador lo vamos a poner, los de color. Los voy a poner después en push and pull and pull. Y voy a cambiar y push and pull. Y bueno, y un lío bárbaro. Por suerte tiene un splitter que está muy, muy bueno. El splitter que trae el 207. Muy lindo, está muy copado. Así que, nada, lo único que tienen que sacar, señores, porque es un 3-1. Tienen que desconectarlo y ya está, van retirando los ventiladores y es muy fácil y ya vamos a agarrar nuestros ventiladores, que sí, me vas a decir, Leo, pero vos estás loco, estás metiendo un ventilador de gabinete. Bueno, es que los ventiladores de los micro la verdad que se consiguen bastante poco. Es un ventilador de gabinete, pero tira mucho caudal de aire, mueve mucha cantidad de aire cuando están a pleno, o sea que cuando están a pleno, están a pleno, porque tiran muy buen caudal de aire. De hecho, se los recomiendo no dejarlos nunca a pleno, de ponerlos a PWM, porque pueden ser extremadamente ruidosos. Con la cámara de arriba lo ven de frente, señores, así como si estuvieran viendo la compu de derecha a izquierda, como corresponde. Y la de atrás lo está viendo al revés, tienen las dos vistas, señores. Soy un capo, ¿no? Soy un capo, soy el mejor youtuber que conocieron. No, eso es mentira. Señores, pero bueno, qué sé yo. Filmé así, quedó filmado los dos. Porque claro, una de las cámaras está subida al banco y la otra está en el pecho mío. Señores, ahí está. Ahí es más que nada para documentarlo todo el lío que hice. Pero básicamente es nada que no les deba, que no tenía que haber dejado, pero sí, moví todos los ventiladores, pusimos un poquito de RGB y, señores, estamos a nada de que les cuente cómo me fue con todas las configuraciones posibles, y si realmente ayudó en algo hacer tanto bardo de ventiladores. Pruebas, cooler de stock 77, 78, 80, por ahí. Segunda prueba con el cooler de stock más el ID, sacando en modo pull hacia afuera del Gabo, me dio lo mismo, 79, 80, 81, da más o menos lo mismo, señores, no ayudó en nada. Tercera prueba y una muy mala idea, los dos coolers de stock más el ID en push hacia el frente del Gabo. Miren cómo la turbulencia, o ponerlo mal, nos hace subir la temperatura. Y cuarta prueba, todos los fans de este gabinete puestos, sacar todo lo que se quede negro y que quede todo con ARGB. Incluso me subió un poquito las temperaturas. Resumen final, señores, el cooler de stock fue lo mejor. Lo que no entiendo es cómo push and pull es el margen de error del Cinebench. Todos los fans de ID Cooling, malísimo, no anduvieron bien. Cooler de gabinete no es lo mismo
que para se ve que la presión cambia, hay que conseguir mejores coolers. Los escucho abajo en los comentarios. Y la última prueba, por supuesto, iba a ser un desastre, que eran los últimos dos tirándole en contra hacia adelante. Así que, señores, nada. Mi Craso, el 5800X3D, muy buen cooler, el cooler de stock. Se ve que el push and pull más uno más, la verdad que no suma mucho, por lo menos en este caso. Conviene dejar los dos push-push y nada más.